Debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en Quintana Roo, el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, el SUCHA, retomará la inspección de unidades y operadores para que se acaten las medidas sanitarias, principalmente en el uso correcto del cubrebocas y la aplicación de alcohol en gel. Julio César Castilla Zapata, secretario general del SUCHA, exhortó a los operadores a retomar las medidas sanitarias, ya que retroceder en el semáforo epidemiológico, el gremio taxista será uno de los más afectados. Cuidar que todos los operadores lleven el uso del cubreboca como debe ser, tapando nariz y boca, ¿no? Estamos en los sitios vigilando que los compañeros usen el cubreboca como debe de ser. Desafortunadamente están subiendo los casos. Tenemos que retomar las medidas de seguridad implementadas, ¿no? También en nuestras oficinas, al momento de llegar, hay un filtro donde te aportan el gel antibacterial. Vemos que tengas el cubrebocas. Es pues decirle que tiene que usar su cubrebocas y si no, pues que no le den el servicio. Que el usuario reprima al operador. Oye, tienes que usar tu cubrebocas, eso está repuntando. Y los más afectados seríamos nosotros como transportistas. No queremos retroceder en el semáforo y pues por lo tanto le recomiendo a todos los compañeros que vuelvan a usar el cubrebocas como debe ser debidamente, aportando el gel. El que no tenga gel puede pasar a las oficinas. Nosotros estamos retomando también la desinfectación de las unidades. Lo vamos a empezar a aplicar a partir del próximo lunes, 4 de julio, lunes, miércoles y viernes, como lo hacíamos de un inicio. Aseguró que a través del Consejo de Honor y Justicia se pueden aplicar sanciones administrativas o trabajo a favor de la comunidad a los operadores que no acaten estas medidas. Asimismo, explicó que a partir del próximo lunes se retomará la campaña de desinfección de unidades de manera gratuita en las instalaciones del sindicato. Para Notivisión, César Castilla.